Saludos a todos y bienvenidos al primer capítulo de Super Mario 63 en el canal. Antes que nada quiero decir que esto es un video, o bueno, más que un video va a ser una serie en honor a Flash Player para Google. Porque para los que no lo sepan, ese programa va a dejar de funcionar a partir de diciembre de 2020. Por lo tanto, ya nunca más podremos jugar juegos Flash como este o animaciones Flash en internet como las que... como varias que muchas se conocen, pero bueno, en honor a Flash Player he decidido hacer series de todos los juegos Flash que sean buenos. Pero bueno, vamos a empezar con esto, ya que es un juego del cual hay mucho de qué hablar, ya que es un juego con una historia muy buena. Y bueno, voy a dejar el link de este juego en la descripción para los que lo quieran jugar. Bueno, mira, Mario debería estar llegando en cualquier momento para la fiesta sorpresa, creo que decía. Bueno, este juego tiene una historia muy buena. A mí me gusta, lo he jugado muchas veces. Pero la última vez que lo jugué fue hace poco. Y el punto es que nunca he podido completarlo al 100%. Así que vamos a ver si esta vez me sale. Vale, ahí aparece Mario. Vale, estamos ya en el tutorial del Reino Hongo. Vamos a ver. Bienvenido al Reino Hongo. Lo primero que necesitas es saber cómo moverte con las flechas de dirección. Y cómo leer. Cómo leer los carteles presionando Z. Intenta leer el cartel que se encuentra ahí. Ok, me lo está apuntando con la flecha. Vale. Vale, yo soy un muy, muy bueno jugando este juego, de hecho. Vale, controles y acciones. Vale, esto ya me lo sé. Así que vamos a pasar esto rápido porque esta serie no sé cuántas veces, cuánto tiempo va a durar. No sé cuántos capítulos va a durar. Pero quiero terminar esta serie lo más rápido posible para darle oportunidad a más series de juegos Flash. Porque en serio, tantos juegos Flash que hay en internet que no creo que pueda jugarlos todos antes de diciembre de 2020. Pero bueno, ¿sabías que podías hablar con los Toads también como yo presionando Z? Vale, sí, lo acabo de hacer. Vale, el punto es que este juego es... o sea, estoy seguro que ha formado de parte de la infancia de más de uno. Vale, es un Goomba, Mario salta sobre él, vale. Bueno, yo más que saltar sobre ellos, lo que hago es que los mando a volar. Pero bueno, voy a tratar de comentar lo más que pueda en esta serie. Aunque diga cosas sin sentido. Bueno, son bombas. Intenta hacer un ataque giratorio presionando X, vale. Esta parte, este movimiento me encanta. Venga, ahora lo de hacer un pisotón. Mario puede hacer un pisotón presionando Z en el aire. Intenta romper los bloques que están ahí. Vale, a mí me encanta eso porque... bueno, es que simplemente me gusta este juego y ya. El punto es que la última vez que lo jugué, como dije, fue recientemente. Prácticamente fue el mes pasado. Y bueno, mira, me he hecho daño con la bombomba sin querer. Pero venga, vamos a ver. Vale, mato a los bombas. O sea, y cada capítulo de esta serie va a durar por lo menos una media hora. Sí, que si es media hora, pues entonces voy a completarlo bastante rápido. Y posiblemente... es que estoy viendo algo bastante mal. Es que, bueno, voy a hablar de eso después. A ver, sigo presionando hacia arriba, pero mi personaje no puede saltar. ¿Por qué Ronau no programó que yo fuera capaz de saltar? Vale, pone Ronau el desarrollador. Porque claro, el desarrollador de este juego es Ronau. Pero yo lo estoy jugando en Newgrounds. Así que como ya dije, lo voy a poner en la descripción para los que lo quieran jugar. Venga, y además un problema que tiene este juego es que con los pasos de Mario el sonido como que se distorsiona. Pero venga, vamos a ver qué dice este cartel. Flood de... ¿cómo es que se dice? No sé cómo se dice, pero bueno. Puede ser usado para ganar el balance si te caes de una plataforma alta en el aire. También si te quedas sin agua, si te quedas sin agua, pues cualquier lugar cerca de un río o una piscina puede rellenar el tanque. Como una botella de agua lo haría, vale. Voy a tratar de llegar hacia arriba lo más rápido posible, que es apoyándome sobre las aves. Mira, que de hecho aquí viene una. Vamos a ver si la puedo alcanzar. Vale, la he alcanzado ya. No me he tenido que tragar todo eso. Vale, a ver. Puedes tomar este tubo para llegar al castillo de la princesa Peach. Párate encima de él y entonces presiona abajo. Vale. Venga, que aquí se viene una cinemática. Pues sí, porque yo a las cinemáticas nunca les he prestado atención. Vamos a ver de qué van. Vale, está Bowser y Kamek. La nave está cargada y lista para el ataque, maestro Bowser, dice Kamek. Perfecto, vamos a hacer... dejemos que la primera fase de mi plan maestro, la invasión, comience. Vale, yo nunca he visto las cinemáticas, por lo tanto, esto es algo nuevo para mí. Vale, ahí ya está llegando Mario, ahí están los Toads y Peach, el castillo también. Un Toad, acabo de darme...
Acabo de poner las banderas dentro del castillo. El pastel para Mario aún está en el refrigerador. Necesitamos calentarlo cuando Mario llegue. Vale, eso es lo que dice Peach. Mario aún está a media hora de aquí. Tenemos suficiente tiempo. Vale, Toad de la izquierda. Espera, que estoy traduciendo todo esto en mi mente. No, no es así. Tenemos que celebrar. Estamos aquí para celebrar el día que Mario derrotó a Bowser. Otro Toad. Pero Bowser ha sido derrotado muchas veces, no solo una vez. El tercer Toad dice. Entonces es cuando Mario realmente aplastó a los planes de Bowser. No una de muchas veces insignificantes. Vale, ahí llega Mario. ¡Wow, Mario! Me sorprendiste. Bueno, es un poco irónico desde que esta fiesta sorpresa era para Mario. Mario, siempre llegas rápido. No esperábamos que llegaras aquí después de 30 mi al menos en 30 minutos. ¿Qué fue ese sonido? Vale, ahí parece que viene Bowser. Sí, ahí está su nave voladora. Ni modo, porque una nave que no vuele no tiene sentido. Déjenle a la invasión comenzar, vale. Vale, hostia, yo nunca había visto esta cinemática, ¿sabes? Mira tú qué bien se ve. Bueno. Uf. Buah, mira cómo se mueve Mario. Vale, Peach toma un Toad para defenderse. Tu castillo es mío, princesa. Vale, hostia, lo ha quemado. Kamek, deshazte de Mario. Sí, señor. Vale, parece que lo dudó. Vale, entonces. Uf, le ha golpeado. Uy, ¿y ahora qué ha hecho? Vale, parece que lo durmió. Bueno, es que les digo, yo había jugado este juego, pero las cinemáticas nunca las había visto. Aquí está, el orbe del Shine Sprite, o sea, los soles del Mario Sunshine. Con esto tengo el control del castillo. Kamek, reporte de estado. Maestro Bowser, iba a decir Master Bowser, así tal cual, pero Maestro Bowser, los Toads han sido reprimidos y Peach ha sido capturada. Mario está acostado inconsciente fuera del castillo. No debería despertar en unas horas. La batalla ha sido ganada. Perfecto, todo va de acuerdo al plan. Kamek, destrúyelo ahora. Vale. Destruye el orbe de los Shiny Sprites que. Sí, se puso lento un poco. El juego se puso un poco lento ahí. Vale, los Shiny Sprites andarán por ahí sin. Bueno, sí, no sé. No sé cómo se dice eso. Bueno, eventualmente se perderán para siempre. Muajajaja. Entonces el plan está completado. ¿Qué debemos hacer con Mario? Es una amenaza para que interfiera. Olvídate de Mario. No hay manera de que pueda entrar ni siquiera al castillo. El castillo entero está completamente bloqueado. Esperen un momento. Vale, disculpen eso. Es que me llamaron, lo típico. Y bueno, aquí Bowser dice: justo ahora empezaré la búsqueda por. Bus empezaré a buscar eso. Vale, eso va a ser algo muy especial. Mario. Vale, un Toad. Mario. Vale, Mario ya se está despertando. Mario, despierta. Vale, tío, los lentes ahora mismo, las gafas las tengo muy empañadas y apenas puedo ver algo. Espera, que las estoy limpiando. Vale, dice, finalmente despertaste. Te he estado tratando de despertarte por 4 horas. Mi nombre es Eddie, vale, Eddie, mi favorito. Después de que Carmen te atrapara, la batalla fue completamente perdida, por así decirlo. Nos superaban bastante por número. Casi todos los Toads huyeron, abandonando el castillo. También el orbe de Shine Sprite ha sido roto. Ahora que ahora el reino hongo está completamente rodeado de oscuridad. Vale, tío. Se ve. Da miedo. Hombre, ahí hay uno. ¿Qué pasa, Mario? Mira, me encanta cómo Mario hace para correr. Vale, ahí pilla uno. Un sol, le voy a llamar sol, porque así es, eso es lo que son. ¡Wow! Un sol. Espera, pensé que todos se habían perdido para siempre. Bowser los destruyó a todos. O lo hizo. Bueno, eso es lo que dice.
Entonces, si este está aquí, significa que Bowser no los destruyó a todos, sino que los desperdigó. Eso significa que posiblemente haya alguna esperanza de salvar el castillo y rescatar a Peach. Vamos, Mario, vamos a poner el sol en el castillo. Ahí se van. Venga, vamos a entrar. Vale, vamos a ver. Está muy oscuro aquí. Oh, bueno, solamente pasa por esta puerta. Vale. Espera, antes que eso pueda. No, todavía no puedo entrar aquí, vale, porque ahí hay un sol secreto, el cual siempre es necesario, vale. Arriba de este elevador, de hecho, sabes que puedes tomar esa resortera de estrella ahí, es más rápida, no te preocupes. La tenemos instalada como sorpresa en la fiesta. Eso, antes de que Bowser viniera. Solo salta y presiona X, vale, eso es algo que ya sé. Venga, nos dispara, sí, porque este juego contiene muchas cosas. Tanto de Mario 64 como de Mario Sunshine como de Mario Galaxy. Ok, dame el sol. Lo mantendré vigilado mientras. Mantendré vigilado el orbe de los soles mientras vayas por más soles. Vale, ahí lo ponemos. Ahí. Donde sea que consigas los soles, automáticamente se pondrán aquí. Ahora necesitamos suficientes para contrarrestar los hechizos de Bowser los hechizos que Bowser puso en el castillo. Pero nuestro siguiente sol, pensé que vi uno, vale, ya me está diciendo dónde se encuentra. Venga, vamos a guardar. Venga, ya, ahora me voy. Hay que tener mucho cuidado porque este juego, bueno, mucho cuidado realmente no. Venga, aquí puedo entrar ya. Venga, sí, porque aquí hay una estrella, un sol secreto y lo quiero pillar ya. Así que vamos rápido. Y realmente aquí hay muchas vidas, pero no las voy a pillar. Venga, este es el camino difícil. Sí, voy a tomar el camino difícil porque es el que más me gusta. Pero venga, tío, este juego es mi infancia pura. Venga, aquí hay una moneda de estrella. Las monedas de estrella son muy importantes. Demasiado importantes. Pues claro, porque sirven para completar el juego al 100%. Venga, ya ahí está el primer sol que conseguiremos. Venga, ya lo hemos pillado. Mira, no sé si se puede ver, pero en la esquina inferior izquierda hay un cuadrito que dice la velocidad a la que va el juego. Vale, ya he desbloqueado algo. Venga, vamos a entrar aquí. Venga, ya. Ahí conseguimos algo nuevo. Y venga, entremos aquí, que aquí es donde se encuentra el primer nivel. Vamos, voy a ver si puedo conseguirlas todas de una. Tanto los soles como las estrellas, como las monedas de estrella. Venga, ahí arriba hay una. Venga, ya. Hemos coleccionado dos. Ahora vamos a ir a pillar las demás. Bueno, es que se me hace muy incómodo no tenerlas. No tener el a flood. Se me hace muy incómodo, pero bueno, aquí está. Venga, vamos a continuar. Venga, tío, siempre me choco con ese bloque. Venga, ahí hay otra moneda de estrella. Venga, vamos a ver si lo puedo pillar. Venga, si sí lo he podido pillar. Venga, y ahora vámonos. Venga, no me acuerdo dónde es que están todos, pero es que claro, ya llegará el momento en el que los pille. Vale, mucho cuidado con esa bola de cañón porque me quita mucha vida. Cuidado, cuidado que me mata. Venga, ya creo que sería mejor tomar este camino. Vale, tío, ha caído una bola de cañón que le ha caído encima al Goomba. Venga, me ha hecho mucho daño eso. Venga, tío, es que lo bueno es que hay monedas por todos lados y así no me muero. No, tío, si sigo así me voy a morir. Vale, hay una moneda de estrella. La voy a pillar. Venga, así que cuando era pequeño siempre se me hace difícil pillar esa moneda de ahí. Ya no. Ahora la puedo conseguir fácilmente. Tío, ¿pero qué ha pasado? Me he caído. ¿Pero qué ha pasado con la puta plataforma? Vale, tío, esto. Mejor debo tener mucho cuidado porque no sé en lo que me estoy metiendo. Vale, pero antes que nada voy a alejar un poquito la cámara del nivel. Venga, así. Que para los que no saben cómo se hace eso, pues es presionando más y menos en el teclado. Si presionas más, pues la cámara se acerca. Y si presionas menos, la cámara se aleja. A mí me gusta siempre tenerlo alejado porque así tengo más perímetro de visión. Y pues no se me hace tan difícil ver. Venga, ahora sí, aquí hay otra. Venga, mira. Dice que he desbloqueado el diseñador de niveles con 5 monedas de estrella. Yo la verdad es que nunca le he puesto atención a eso. Pero venga, ahí está el Rey Bobomba. Vamos a ir a luchar contra él. Venga, ahí está. Mario, te recuerdo, no puedes agarrarme y lanzarme esta vez, así que te destruiré con bombas.
Vale, eso va a ser difícil, ya que las bombas me las tira muy pocas veces. Vale, vamos a ver, tírame una bomba. Venga, ahí me tira una. Se la tiro, pero es que siempre se van hacia arriba de la corona. Y cuando golpean la corona no le hace daño a él. Venga, tío, ha mandado esa bomba a la mierda. Vamos a ver. Venga, tírame otra bomba. Venga, tío, es que siempre se la tiro mal. Creo que voy a hacerlo de otra manera. Vale, ahí... Ah, no. Pensaba que iba a saltar. Hay que tener muy... Mira, ya empezó a saltar como un pendejo. Venga, ya. Ahí le he pegado. Yo creo que para que las bombas le puedan hacer daño sea alejándome de él. Vale, ahí ya van dos. Falta uno solamente. A ver. ¿Me lo tira, sí o no? Venga, sí. Venga, tío. Se ha ido a otro lugar la bomba. A ver, venga, tío, es que tírame la bomba ya porque no puedo perder tiempo. Venga, ya. La próxima vez seré más fuerte, dice. Venga, no puedo perder tiempo porque hay cosas que quiero pillar. O sea, quiero completar este nivel en este capítulo. Venga, ya tenemos tres. Venga, ahí hay un Toad. Vale, batalla contra el Rey Bomba. Vale, 96 monedas. Vale, por 100 monedas no me dan un sol nuevo. Venga, me da otra cosa. Venga, vámonos, que ya tengo el flute desbloqueado aquí en el menú. Venga, la isla en el cielo. Va a ser difícil de conseguir. Porque, bueno, digo que esa va a ser difícil de conseguir porque se encuentra arriba de todo. Vale, vamos a ver si puedo hacer una cosa. Voy a intentar algo antes de... Venga, con esta ave de aquí. Venga, sí, me funciona. Vamos a ver, mira, otra cosa. Para quien sea que mire estos videos y le guste esta serie, pues yo agradecería mucho que dejaran su like y se suscribieran y tal. Pero también me gustaría que me dijeran qué juegos Flash les gustaría que jugara. Ya que obviamente no voy a jugar solamente Mario 63 y ya, porque eso no estaría bien. Porque habiendo tremenda variedad de juegos Flash en internet, pues sería un pecado no jugarlos todos. Y mucho más ahora, que Flash Player está a punto de el próximo año va a dejar de estar habilitado. Vale, hay una moneda de estrella, la quiero pillar. Venga, tío, me la he saltado, pero como un tremendo hijo de puta. A ver si la puedo pillar bien ahora. Mira, el sonido se ha distorsionado un poco por culpa de... Vale, venga, sí. Es que, en serio, tío, te digo, las gaviotas son muy útiles en este juego. Bueno, lo que digo, el sonido se distorsionó un poco por los pasos. Venga, vamos a ver si puedo llegar de una. Sí, que mírala ahí donde está. Venga, ya, lo he pillado. Bueno, no sé cuánto tiempo llevaré grabando. Cuando salve el juego voy a hacer una pequeña pausa a ver por dónde voy. Así que regreso en un momento. Vale, ya estoy de vuelta y llevamos tan solo 18 minutos de grabación, así que no... En 12 minutos voy a dejar de grabar. Venga, ahora ahí tenemos que ir a pillar todas las monedas, todas las estrellas de plata. Venga, tío, me he chocado con esa caja como si no hubiera un mañana. Pero venga, vamos rápido, porque no hay tiempo que perder. Me gustaría completar este nivel en este capítulo, que de hecho ya solamente me falta la estrella de... Una sola moneda de estrella y creo que se encuentra aquí. Venga, ahí hay una estrella de plata. Aquí hay otra. Vale, aquí ya he pillado otra. Me faltan solamente dos. Vale, mira, esa bomba me ha empujado y me ha ayudado prácticamente. Pero bueno, ya no. Me acabo de ir un poquito a la mierda por culpa de esa bomba. Venga, ya vamos a pillar la última que se encuentra aquí arriba. Venga, ya. Ahí aparece el sol y ya solamente me falta, bueno, ya, es que no, realmente no me falta mucho, simplemente me faltan conseguir dos estrellas, bueno, dos soles, mejor dicho, y una moneda. Venga, ya, es que eso, venga, sí, se puede saltar. O sea, venga, otro cuarto ha sido desbloqueado, que te digo, esta serie me puede dar la turra. Venga, las 8 monedas rojas. Venga, sí, las monedas rojas no están muy lejos, que digamos. Venga, ya, aquí está la primera. La segunda está aquí abajo, así que la voy a pillar.
Venga, tío, por favor, muévete un poquito más rápido. Venga, ya llevamos dos. Hacia adelante, mira, aquí hay otra. Justo aquí hay otra. Creo que hay una por el mundo de los cielos, o sea, donde estaba la isla flotante. Creo que hay otra por ahí. Venga, por aquí hay otra. Venga, cuidado con esa bola de cañón. Venga, 6. Me faltan 2 y esas están por los cielos. Así que vámonos rápido porque mucho tiempo no hay que perder. Vale, cuidado con esa bola de cañón que por poco me pega. Vale, me queda muy poca agua. Así que debo tener mucho cuidado que no quiero que se me acabe. Venga, vamos a ver, no, por aquí no puedo subir, así que... Venga, tío, al final me he chocado con esa caja y no lo había hecho al principio. Pero venga, aquí hay otro flood, vamos a pillarlo. Vamos a ver. Mira, no sé si están viendo esto, pero este es el flood turbo. O sea, el del Mario Sunshine que te permite moverte súper rápido. También es el rocket, que te permite dar un salto tremendo. Y venga, sí, es que están aquí. El punto es que se desbloquean como en el Mario Sunshine se desbloquean en cierto punto del juego. Pues aquí también. Venga, ya llevamos 7. Ya llevamos 7 y no me caigo, sí me caigo. Vale, al final me he salvado. No sé cómo me he salvado, pero bueno. Aquí está la última moneda roja y ahora vámonos para abajo. Que aquí es donde se encuentra el sol. Vale, he visto algo en este mapa. Que veo, vale, ya. Ahí es, me dice dónde se encuentra cada una de las monedas rojas, pero bueno, yo no lo necesitaba. Venga, ya conseguimos el penúltimo sol de este nivel. Así que vamos a ir a conseguir el último y también vamos a ir a conseguir la última moneda de estrella de este nivel. A ver, el secreto de la montaña, sí, yo sé muy bien dónde se encuentra. Uf. Venga, rápido, rápido. A ver, tío, siempre me voy a... Bueno, ya, esta es la última vez que me choco con esa caja, porque no voy a volver a entrar a este nivel. Esta es la última vez que necesito entrar, ya que solamente me hace falta un sol y una moneda de estrella. Y se encuentran las dos en el mismo lugar. Venga, rápido. A ver, venga, ya. Ahí está, y la moneda de estrella se encuentra un poquito más arriba de donde estoy yo. Vale, vamos a ver si puedo llegar. Venga, sí, he llegado. La moneda de estrella se encuentra por aquí arriba. A ver, venga, por aquí. Venga, sí, que la moneda de estrella se encuentra cerca de esos cubos rodadores. A ver, vamos a ver si puedo llegar, por favor. Mira, tú, el tema de este juego está bueno. O sea, de esta parte del juego, venga, ya, tenemos 7. Esta es la última. Y ahora, venga, vamos a ir a pillar la última. Uy, me caigo. Sí, me he muerto. Ah, no, pensaba que me había muerto, pero no. No me había muerto. Pues bueno, ya que como no me he muerto, vamos a seguir. Vamos a ver si puedo llegar. No, no llego. Pero bueno, da igual. Es lo mismo, al final voy a tener que llegar sí o sí. Venga, vamos a pillarlo para rellenar el tanque. A ver. Sí, es que no tengo ni idea de qué comentar, así que no creo que valga la pena a decir algo así, porque en serio, hay un dicho que dice, si no sabes qué decir, mejor quédate callado, y creo que voy a poner eso en práctica desde ahora. Pues bueno, no sé cuánto tiempo llevaré grabando, creo que sí, debo llevar media hora seguro, o posiblemente falten 2 minutos para la media hora. Pero venga, vamos a ir a pillar... Venga, ya, aquí hemos terminado, ya no hace falta volver. Vamos a hablar con estos Toads, a ver qué me dicen. Hola Mario, ¿sabías que hay un pasaje secreto cerca de la pintura del Hombre de Nieve? Sí, de hecho sí. Hola Mario, desde que los soles están volviendo al castillo, la mayoría de los Toads también están regresando. Antes de que Bowser viniera, este lugar estaba lleno de Toads corriendo por todo el lugar. Ahora se siente vacío y secluido. Bueno, no sé si es secluido realmente que se dice, pero venga, aquí está el lugar secreto. Que hay un total de 100 monedas. Las voy a pillar todas. Venga ya, 8 monedas. Bueno, tío, le he dado a no guardar sin querer. Venga, este está durmiendo. ¿Ah? Los bloques están rotos. He estado atrapado aquí desde hace 9000 años. Y me acabas de salvar. ¡Sí! Y corre de felicidad. Vale, tío. O sea, un Toad que ha vivido 900 malditos años. Venga, vamos a continuar por aquí. Que no he guardado, por lo tanto esa moneda todavía no le he pillado bien.
Venga, aquí vamos a seguir explorando un poco. Vale, ¿aquí qué hay? Vale, aquí hay una vida secreta. Vale, venga, ya el sonido se había distorsionado un poco. Pero bueno, ¿has estado ya en las islas, bueno, el Tidal Island? No sé cómo se dice en español. Pero bueno, es un lugar bonito, con playas, olas, tesoros escondidos y un montón de peces tropicales. Sí, los peces esos, los peces me joden un montón. Venga, ¿tú qué me dices? ¿Sabías que presionando X puedes hacer un ataque giratorio? Sí, de hecho lo sé. Puedes lanzar enemigos que están cerca de ti y puedes romper bloques que están en tu camino. También escuché que puedes mantener el botón presionado para caer, para poder caer más lento y más lejos. Haciendo saltos sobre obstáculos difíciles será más fácil, incluso en el primer lugar. O bueno, no sé si se refiere a eso realmente. Pero venga, ya realmente hasta el próximo capítulo no tengo nada más que explorar, así que venga, sí, eso es una parte secreta del nivel, así que voy a ponerme en la puerta y bueno, me voy a despedir. Espero que les haya gustado este primer capítulo de En Honor a Flash Player, porque sí, no es una serie de Mario 63, es una serie de Flash Player, porque está a punto, a partir de, como ya dije, en diciembre de 2020 lo van a deshabilitar y nunca más se va a poder utilizar, así que difundan esto, por favor, que puede que mucha gente no lo sepa y si lo saben no le están dando importancia. Pero bueno, vamos a dejar este primer capítulo de En Honor a Flash Player hasta aquí. Espero que les haya gustado y si fue así ya saben lo que tienen que hacer. Soy Blue Wolfer y nos vemos hasta la próxima.